tal? Muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos y este es su programa Observatorio. Las y los invito para que nos vean a través de abacón.tv o Araceli Baizabal. Si les gusta, regálenos un like y compartan. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a la señora María de Jesús Hernández Máximo, la estilista Máximo, como la conocemos. Máximo, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Y el tema que vamos a tratar hoy es muy importante. ¿Cómo influye la belleza en la mujer? ¿Qué problemas actual tenemos en la mujer actual? ¿Qué nos puedes decir, Mari, para entrar de este tema tan importante que hoy nos preocupa tanto a las mujeres, las cuestiones que tienen que ver con la belleza, pero también tenemos problemas como es el económico, el tiempo? ¿Qué nos puedes decir de la belleza en la mujer actual? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues sí, es un fenómeno, fíjense, la mujer actual, ¿sí?, se ha vuelto como un ícono, ¿sí?, en la cuestión laboral y en la cual tiene que manifestar muchas partes que como mujer tienen, que es la creatividad y la dedicación, ¿sí? Actualmente las mujeres que laboran, ya no solo laboran en casa, sino que tienen que salir a laborar para satisfacer ciertas necesidades que tienen, y pues bueno, ahí es donde nosotros entramos, ¿sí?, para apoyar esa parte y hacer como un trabajo en equipo junto con ellas, ¿verdad?, para que ellas vayan de acuerdo a las necesidades o las exigencias, ¿sí?, que les piden en su trabajo. Y esto que decíamos antes de cuando estamos iniciando, Maxi, ¿Cómo influye el factor tiempo y el factor dinero? Porque muchos de los mitos que existen hoy en día es, no, pues, ¿para qué voy a un salón? ¿Para qué voy si no tengo dinero? Así es. Se ha vuelto determinante. El factor tiempo y el factor dinero se ha vuelto determinante en esta parte de la cuestión de la belleza. No todas tenemos el mismo nivel de economía, ¿verdad? Sin embargo, por eso es importante que se acerquen a nosotros como profesionales, porque nosotros estamos trabajando en esa parte, nos estamos preparando cada vez más en esta cuestión de educación, ¿sí?, y de manera de conocimiento, no solo ser hábiles, sino también el conocimiento del producto que estamos usando. En el mercado actual hay infinidad de productos, y nosotros nos encargamos de adquirir ese conocimiento de hoyos para adaptarlo a la necesidad de cada una de las clientas que acuden a cada salón de belleza. Muy bien. Pues aprovechamos para darle la bienvenida a nuestra compañera Lucía, la Chula Valenzuela. Hola. El rostro de este programa ya se incorporó aquí, Chula. Muy corriendo buenas tardes. Llego porque Veracruz está realmente... Se te atravesó un barco, Chula. Todo tapado. No, y aparte, como dije, vamos a hablar de belleza, me tuve que tardar más para hablarme y eso, ¿no? Sí, no, pues ella es la estilista Maxi, la Chula Valenzuela, conductora programa, el rostro del programa. Oigan, pues sí, la verdad es que hay mucha expectativa de la gente, de todo lo que se habla de la belleza y demás, de lo que viene en tendencia, ¿no? De las cosas que se siguen también quedando por ahí y que a veces dices, ¿sigues usando eso? O sea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que hoy se conectan y que, bueno, también ahí vamos a estar leyendo para que cualquier pregunta que tengan a Maxi, se la hagan, ¿no? Hoy venimos de azules, Maxi. Sí. Claro. Todas azuladas. Todas. Es el color, ¿no? Azul, de temporada es también. Es el color, sí. Bueno. O sea, que estoy fuera de temporada. Oye, estaba viendo, por ejemplo, las uñas y demás, regresan las cosas fosforescentes, verde, ponerte palmeras, ponerte lentes. Las tendencias, ¿no? Las tendencias que nosotros manejamos, pues sí, influyen mucho en, no solo en la cuestión de las uñas, sino en todo lo que es el manejo del color. Exacto. Porque es la psicología del color lo que nosotros manejamos. Claro. Sí, entonces de acuerdo a la tendencia es lo que manejamos en las uñas, en el color del cabello, e incluso también asesoramos en la cuestión de qué color te favorece más en cuestión de tu pigmentación de piel, y bueno, entramos en algo más amplio. Eso que comentábamos, Chula, al inicio, o sea, los mitos de que las personas piensan, no, pues esto es muy caro, necesito pintarme con productos que sean de muy buena marca. Es que la mercadotecnia de la moda así te lo impone, según, ¿no? Sí. Pero si utilizas, hay productos que son económicos, de buena calidad y económicos, y que puedes hacer maravillas, ¿no? A fuerza de ser de miren, marca. Yo platico mucho con la gente esa parte, o sea, les digo, miren, todo producto es bueno. Sí, nada más que sí tienen que acercarse a nosotros para asesorarles, decirles, mira, sí,
Esto es algo que tú puedes adquirir, ¿sí? De acuerdo a tu situación económica, pero es lo que yo te aconsejo, que se pueda adaptar más a la necesidad que tienes, ya sea tu maquillaje o tu cabello, donde lo vayas a enfocar. Pero sí hay productos en el mercado que aunque no son muy caros, claro que los podemos adquirir y que nos proporcionan un beneficio. O sea, no necesitamos que sea de la supermarca, del superprecio, claro, como que no, para que me quede yo sin pintarme porque claro, no tengo para sí comprarlo, ¿no? Y ojo, porque lo que sí es que ahora que hay tanto la piratería, se está dando de que compras marca según, y pues también afecta a la piel. Hay gente que ha tenido afectaciones de piel y demás. O sea, sí tienen que tener cuidado si son de piel sensible y cosas así. Que, por ejemplo, van contigo y los vas a maquillar, te tienen que decir, ¿no? O sea, claro, mi piel esto sí, y esto y esto, porque sí, puede afectarnos. Uno como ya como profesional en la belleza sabe que tienes que tener un contacto directo con la persona que vas a maquillar. Uh-huh. La experiencia te da ya a simple vista lo que tú le tienes que hacer, o te das cuenta de sus puntos débiles, digámoslo sí, sí, así, sí, claro, ¿sí? Pero nosotros también podemos hacer una pequeña investigación contigo, ¿verdad? Y platicar y a ver, platícame, cuéntame, ¿has usado algún producto? Claro. Que te da alergias, claro que ¿no? Sí, 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 y ser muy cuidadosos en esa parte. Nosotros como profesionales tenemos que hacer ese pequeño análisis antes de empezar a trabajar. Entonces, tú nos decías hace un momento, Maxi, hay una psicología de la belleza. Sí, bueno, nosotros no solo somos profesionales en la belleza, sino que también dentro de ese profesionalismo nosotros manejamos una parte que es la psicología. Es muy importante tocar ese punto porque nosotros tenemos que tener mucho ese conocimiento de acuerdo a la personalidad. Sí, la identidad de cada persona para saber nosotros cómo aconsejarle y de esa manera levantar su autoestima. Claro, sí, ¿no? Y de que sirve, sirve, ¿no? La verdad es que claro, las mujeres te pones chapitas por aquí, chapitas por allá y realmente sales de manera diferente a enfrentar todo claro, lo que haces ya, en el día. Todo lo que me pongan. Es parte del empoderamiento entonces claro, sí, de la mujer. Influye mucho en tu identidad como claro, mujer, influye muchísimo. Y lo vamos claro, dejando, ya sabes que el pretexto, que el marido, que la casa, que los tiempo, hijos, que el tiempo. Que el y dinero. Que mucha gente se queja y después dice, es que estoy sola, nadie me voltea a ver, nadie me respeta, pues oye, pues hacer a un lado lo que es la fodonguez, que también se está dando mucho. O sea, ¿para qué me voy a arreglar si nadie me va a mirar? Eso es algo malo. De inicio hay que arreglarse claro, para uno, ¿no? Sí, nosotras cuando llegan y acuden al salón, nosotros esa parte la platicamos mucho con ellos, no necesariamente, sí, a veces requieres en la casa un descanso y decir, ¿no? Pues ando en pijamitas y pero que no sea todos los días. Claro. Pero no perder esa coquetería, esa feminidad que nos identifica a nosotras las mujeres y que dices, bueno, ando en pijamita, pero una pijamita bonita y pero bueno, me baño, ¿no? Me arreglo, me peino el cabellito, sí, sí me pongo un moñito por acá y eso hace que aunque estés en tu casa de una forma cómoda, pero sí influye. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a querernos a nosotras mismas, a apapachar. Arreglarme para mí sí, misma. Para mí misma, exactamente. Tenemos que comenzar por nosotras. Muy bien, muy bien. No, pues eso es importantísimo porque muchas veces decimos, no, pues no tengo tiempo, no así, tengo tiempo, no tengo dinero. Pero también la otra, ¿para qué me voy a arreglar si nadie me va a ver? No hay quien, claro, no tengo ni perro que me ladre. Muchos pretextos, Maxi, para no ocuparnos de algo tan importante como es la belleza. Y es que como lo decíamos en el intro, ¿no? Hay mujeres, y tú nos puedes hablar de eso, regresando, vamos a ir pronto a un corto, pero hay mujeres de edad madura y mujeres jóvenes, como las modelos que en el segundo tiempo vamos a tener aquí, y mujeres con recursos económicos, mujeres sin recursos, todos estos problemas que hay que enfrentar, pero que no deben ser un obstáculo, ¿verdad? No, no es un obstáculo ni para la persona que acude a nosotros como nosotros. Nosotros tenemos que hacer una labor y una labor muy grande. Ahora ya nada más no es el estilista que se hizo del aprender el acierto y el error, sino que ya actualmente nos estamos ocupando de esa parte de tener una capacitación continua, claro, sí, de asesorarnos en cuestión de todos los productos y también ver esa parte de la psicología para poder apoyar a nuestras compañeras que van a enfrentarse, ¿verdad? Entonces, en esa parte nosotros nos estamos preparando y claro, la cuestión es convencerte, ¿no? De que tienes que poner
ayudarnos a resaltar eso que tú tienes, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues la gente que nos está escribiendo y nos está viendo, a lo mejor y dicen, hay veces que vamos al estilista y me sale un cuentón, te digo, no, ya mejor, yo mejor ni me arreglo. ¿Verdad? Hay veces que dicen, también que nos apoyen a nosotras. Sí, mira. Pero es que los productos y todo está caro, ¿verdad? Sí, claro, los productos son muy caros, pero también hay productos más económicos, nada más que tienes que saber el buen uso de ellos. Claro. Sí, y si son apropiados para ti. Exacto. Hay una cuestión que nosotros también estudiamos y que llevamos, que es administración del negocio. Ajá. Sí, y ahí es donde nosotros... Si manejas volumen en tu salón, ¿sí? O sea, manejas diferentes tipos de personas. Vamos a ir a un corte, amigas. Uh-huh. ¿Sí? Amigas, vamos a ir a un corte. Sí, sí, sí. Y ahí por seguimos. Favor, sigan aquí. No le cambien y hagan sus preguntas. A la altura de sus necesidades clínicas. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnóstico rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Reina Camacho. Yo soy Fede Maggio. Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí, de 9 a 11 es el nombre del programa y el horario, todo una cosa original, así. Donde tendremos cine, música, espectáculos, actualidad, noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz, entretenimiento. Así es, los esperamos de lunes a viernes, de 9 a 11, lo que se te antoje. ¿Qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, si no me falla. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Amigas, amigos, ya estamos de regreso. Recuerden, estamos hablando de cómo influye la belleza en la mujer actual y tenemos como invitada a la estilista Maxi, que nos está hablando de este tema tan importante. Y antes de irnos al corte, pues decíamos, ¿cómo influye este factor de la belleza? ¿Podemos tener acceso a él? ¿Hay problemas con las cuestiones tiempo, dinero y todo esto? Maxi. Bueno, sí, estábamos platicando de ese tema. La administración. Sí, lo que es la administración del negocio en el salón de belleza, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchos salones que manejan diferentes tipos de personas. Entonces, sí, tenemos que hacer como que un estudio muy minucioso en esa cuestión para poderles dar acceso a que si alguna persona que acude a nosotros sabemos que no puede adquirir ciertos productos que son muy caros, pero sí recomendarles otros que son más económicos y que se pueden que el adaptar. Precio no sea un determinante para que nadie se quede sin acceso a la belleza. Pues le vamos a dar, chula, la bienvenida a Gaby, ¿cómo Gaby, ves? Guapa como tú, chula. Les digo que hoy el azul, bueno, está pero está con pero todo, fuerte. ¿No? ¿Qué nos puedes decir, Maxi, de Gaby? Bueno, a Gaby es una chica joven, si se pueden dar cuenta, ahorita que estamos en época de graduaciones,
¿sí? Entonces, quisimos presentar, si podía dar vuelta a Gaby un poquito, ¿sí? Quiero que vean, su cabello, ¿sí? Es un cabello bastante largo, ¿sí? Un cabello que es natural, requiere cuidado, no son extensiones. No son extensiones. Es totalmente natural. Y bueno, pues nosotros como profesionales debemos de encargarnos de ese cuidado, ¿no? Para que cuando ella tenga un evento tan especial como su graduación, su cabello esté en óptimas condiciones, ¿sí? Totalmente natural. Totalmente natural. Oigan, bien importante, hay veces, digo, se los digo como chicas, están bien jóvenes y se maquillan como tongolele, o sea, no lo hagan, la verdad es que son bonitas, jóvenes, claro. Y todo, y yo creo que sí hay que respetar la juventud, ¿no? O sea, llega como un momento en que el maquillaje debe de cambiar. De acuerdo a la edad. Pero, o sea, ves a niñas ya de 14 años con el pestañón de mink, o sea, que dices, yo creo, no sé qué opines tú, pero que sí, la naturalidad a veces también se está perdiendo. Con todo el boom de Kim Kardashian y que ponerse la sombra. Sí. Pero algo bien importante, algo bien importante, tener ese cabello, no nada más es producto de la casualidad. No, se lo cuida. Lleva un proceso, lleva un cuidado en casa, uno les recomienda, ¿no? Lo que deben de usar en casa, sí, como profesional, para que tenga ese cabello. ¿Qué no usar y qué usar? ¿Qué usar? Sí, es muy fácil acceder a una plancha hoy, a una... Sí. ¿Cómo se llaman estas? Secadoras. Sí. Pero planchas, un planchazo mal dado. Todos térmicos. Bueno, claro. Aquí sí hay productos especiales. Ese cuidado, claro, para el cuidado, para que tú te puedas meter una plancha, una secadora, sin que tú tengas el aquello de que se me va a maltratar mi cabello, se me va a deshidratar. Bueno, precisamente debe de llevar un proceso. Claro. Debes de usar un producto adecuado antes de hacer este proceso. Y antes de meter la plancha. Y un protector para que puedas tú manejar tu herramienta con toda la confianza. Claro. Oye, ¿qué pasa con los mitos estos de que las mujeres embarazadas no se pinten el cabello? Exactamente. O ya hay productos nuevos, porque antes se decía eso, pero ahora ya hay productos nuevos, ¿no? Claro, o sea, de hecho es un mito. Ajá. Es un mito que manejaban, porque anteriormente los productos no tenían esa tecnología que ahora están manejando. Okay. Muchas nuevas tecnologías en las que tú puedes escoger, incluso el producto que tú quieras usar. Hay productos orgánicos que son muy bien aceptados en la cuestión de mujeres embarazadas. Ajá. O con problemas de piel o con problemas de alergias. Son muy bien manejados ahí en el mercado. Ya tenemos una gran variedad y la tecnología, la verdad, nos ha rebasado. Oye, ¿y qué pasa con los colores de cabellos que ahora son muy rubias? Está lo del balayage, que se ve la raíz, ¿no? Que ya se deja crecer, ¿no? Lo de la raíz y todo eso. Pero hay veces que tú le puedes decir como profesional, a ti no te queda el rubio, o sea, así como que... ¿Y cómo hacerlo sin que se sienta mal y no se levante de ahí? Sí, porque es dependiendo de la tez, ¿no? Sí, aquí sí se tiene un contacto muy, muy cercano con la persona, porque tienes que saber guiarla, ¿sí? Hacia lo que ella realmente le queda, que no alteres esa identidad de ser joven, mujer de mediana edad, mujer un poquito más madura, que no pierdas esa identidad, que si eres morenita o eres rubia, que no te salgas de ese concepto. Entonces, los más adecuados... ¿Qué te va y qué no te va, no? ¿Qué te va? Somos nosotros, es lo que te podemos hacer. Entonces, que confíen en esa parte, ¿no? Claro. Que les vamos a recomendar lo mejor. Pero luego encontramos que dicen, bueno, ¿quién te arregla? Que parece que te odia, ¿no? Le caes mal. Sí. Oye, o los hombres, ahorita que tantos también que nos ven, dicen, la verdad es que yo ya no confío en las bellezas de ahora, porque ya hay tanta tecnología, tanta cosa, que cuando se bañan, dice, ¿de veras eres tú? Ay, no, bye, dame el divorcio. O sea, por eso te digo, hay que retomar el rollo también de un poquito serlo natural, porque después estás a las 10 de la mañana súper maquillada y después quieres ir a un evento de noche y te sigues viendo igual. Entonces hay que ir... ¿Cómo lograr ese cambio? Sí. Balancear. Como lo decíamos hace rato, la influencia comercial es, la verdad, bastante influyente. Sí. Entonces, yo les aconsejo que nunca pierdan su identidad. Nunca pierdan esa parte de que soy rubia, las morenas también tenemos se puede, ¿no? ¿Viste, chula? Las castañas. Okay. Oye, a mí me han dicho mucho que me vuelva pelirroja, pero no me he atrevido. Atrévete, chula. No,
sé. Pues sí, ¿verdad? Se como corta. Un cambio total, estaría bien. Pero sí, obviamente, como les digo, muchas veces, mira, no te ves mal porque no te queda, no es que te veas te mal, ves que más. Te veas fatal con ese color, uh-huh. Pero obviamente te ves mejor con este. Okay, porque este okay. Va más encajado en tu vida. Y este mito que dicen, Maxi, es que no hay mujer fea, hay mujer pobre. Ah, no, claro. No, yo no sé otro. Marido pobre, ¿no? Yo no sé otro, ¿no? Sí. No hay mujer fea, hay maridos hay pobres, pobres, ¿no? Sí, 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 es esa parte, la cuestión económica nos está pegando, la verdad, mucho. Pero tú trabajas en que esto no sea una realidad, que, no, ese, no, que no, se rompa ese... No, ese. De hecho, nosotros trabajamos en esa parte mucho. O sea, tú dime, a ver, ¿cómo le hacemos? Pero voy a hacer equipo contigo, el caso es que salgas bella. Exactamente. La cosa es también la actitud que uno trae, ¿eh? Sí. O sea, hay veces que dices, mira esa mujer que no tiene el mega cuerpazo, que no tiene el mega cabello así, o la extensión. Pero se ve bien. Pero tiene una actitud que realmente hace la diferencia. Sí. Y hay mujeres que se la viven, pero todo el día, y dices, por más que no cambies tu actitud, no vas a resaltar, ¿no? Sí, no, hasta nosotros mismos, o sea, obviamente somos seres humanos. Entonces, sí, el mejor maquillaje sí sigue siendo una sonrisa. Claro. Sí, es la mejor curva de la mujer. Así es. ¿No? Exactamente. Sí, sí, sí. Y obviamente tu maquillaje, ¿verdad? Adaptarlo de acuerdo a la necesidad que tengas. Y claro. No perder nunca tu identidad. Como dices tú, traemos a Gaby, si te das cuenta, sí está maquillada, uh-huh. Pero no así tan... No tan cargada. Tan cargada ni nada, nada más buscamos resaltar, porque actualmente las jóvenes, te voy a decir, que ahorita viene otra tendencia, o sea, primero fue muy expresiva, uh-huh. Y ahorita vamos hacia lo natural. Ah, perfecto, la verdad perfecto. Que sí, ya lo extraño lo de la... Sí, naturalidad, sí, sí, sí. ¿No? Sí, para que no nos veamos fuera de tendencia, ¿no? Y es importante, ya que hablamos de maquillaje y todo eso, la desmaquillada, ¿eh? Sí. También eso es... Es otro ritual. Es otro ritual, algo bien importante. Sí, sí es importante que lleguen a casita, se retiren su maquillaje. Que no se duerman con esa... No. Pero no, mucha no. Gente pensamos que con agua y jabón se te cae. Y no. No. No, o sea, el maquillaje sí. Está... La nueva tecnología viene tan fuerte y tan dura que para quitarla. El labial tan solo nos está, en cuestión de productos nos está rebasando. Sí, sí, sí. Entonces, sí, podemos sí. Adquirir muy buenos productos, aunque sean económicos. Sí, sí, sí. Sí, los podemos adquirir que nos dan buena fijación. O naturales, ¿no? Hay sí, cosas naturales mucho, que también... Ya han crecido mucho. Cuestión orgánica, ahorita es lo que les digo, viene mucho la cuestión orgánica, uh-huh. La cuestión natural, la tendencia más calmada, digamos, ya no tan... Y como dice, ¿no? Como te ven, te tratan. Te tratan, sí. Chula, ¿cómo vamos con el Facebook, amiga? Vamos muy bien, amiga. Dice, a ver, vamos a mandar saluditos a Manolo Pérez. Saludos, Manolo. Cintia Rubio. Saludos. Luke Mackay, así dice por acá. ¿Cómo no, Lucrecia? Glow Bego. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosas? ¿Qué nombres se ponen? Lizuri Valentina, que bien. Le encanta cómo trabaja el salón. Excelente. De belleza. Ángeles Hernández, excelente personal y muy profesional, les manda saludos. Chaz te manda saludos, guapísima, dice Gaby. Sí, muy guapa. Ángeles Hernández, Gaby, espectacular, un saludo y a todos los que se conectan. Muchas gracias. Un saludo a mi tía Doris, que nos está viendo desde Dallas, Texas. Saludos. Besitos, tía. Y bueno, la cosa es que hay que echarle ganitas, que como claro. Te ven, te tratan. Si andas deprimida, es un factor, ¿no? Se vale llorar un día, pero que otro día las personas somos rechazadas, de acuerdo, ya nos vamos a ir, pero en esto sí. Sí, como te ven te tratan, ¿no? Un sí. Dicho muy muy digo yo muy agresivo para la mujer, porque no debe de ser esa cuestión así tan fuerte, ¿no? Uh-huh. De que como te ven te tratan, pero sí, sí es una realidad. Es una realidad que uh-huh. Que estamos viviendo las mujeres. Sí, entonces pues tenemos que también poner nosotras de nuestra parte. Oye, pues nos queremos ver bien. ¿En dónde te encontramos? Bueno, a mí me pueden localizar en Paseo Ébanos 836, Fraccionamiento Flores del Valle. Ok. Sí, ahí encuentran los servicios. Contamos con tres módulos, que uno es el spa, manos y pies, sí, el otro es la estética y uno barbería. Ah, perfecto. Oye, tenemos que hacer un programa, pero ahora para los hombres. Para los Así hombres. Es. Trabajamos ¿no? Esa parte, nosotras también. Sí, tengo mis colaboradoras, son 8. Ah, perfecto, sí. Así que sí tienes que regresar. Todo sí, un grupo para hacer sentir bien y vernos bien. Sí,
Así es. Así es. Te agradecemos muchísimo, Maxi. No, a ustedes por la invitación. Acá, que regrese, porque ahora sí los hombres también se lo merecen, ¿no? Claro. Y a las, y sobre todo van a pedir que regrese Gaby. Que regrese Gaby. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Muchísimas gracias. Siguen compartiendo. Gracias, gracias, Gaby. Sigan viendo Observatorio. Y por supuesto, nos vemos en la próxima. Adiós. Besos.